El representante de Mónica Naranjo aclara la polémica con Ricky, OT2017 Escojo la paz y el amor. Óscar Tarruella, marido de la cantante de Figueras, publicó un desafortunado comentario contra el ex-triunfito por una broma que este hizo. Poco ha tardado Ricky en convertirse en el centro de la polémica tras ser el quinto expulsado de OT2017. Recientemente, el ex-triunfito hizo una publicación en sus redes con la que provocó el enfado de Óscar Tarruella, marido y representante de Mónica Naranjo. A pesar de haber proferido un ataque contra el cantante, horas después parece haberse echado atrás. Rectificar rápidamente cuando te has dejado llevar por un calentón y no querer alimentar el odio no es de cobardes sino de bondadosos. Ojalá todos hicieran lo mismo, se evitarían muchas guerras y construiríamos un mundo mejor. Escojo la paz y el amor. Os deseo lo mismo, ha escrito Tarruella en su Twitter, después de borrar el polémico mensaje con el que atacó a Ricky. La respuesta ha sido muy aplaudida por los usuarios. Sobre la polémica. Todo comenzó por una broma que hizo Ricky en sus redes sociales, publicando una foto en la que sostenía un vinilo de Palabra de Mujer, exitoso disco de Mónica Naranjo lanzado en 1997. He ido a Fnac a ver si tenían el disco de Operación Triunfo pero no les quedan. Estaba este, escribió en clave de humor. Fue suficiente para despertar la acalorada respuesta de Tarruella. Esta contestación no se hizo esperar, y fue cuanto menos controvertida, disco que se vendió por millones. Cosa que no lograrás en esta vida, ni en ninguna otra, lanzó. No obstante, ante la gran polémica creada, el representante de la cantante de Figueras decidió borrar el tuit y disculparse públicamente. Sin embargo, ni Mónica Naranjo ni el propio Ricky se pronunciaron al respecto. La broma de Ricky, una venganza. Durante el talent show, el veterano concursante recibió algunos apuntes que le tachaban de ser vocalmente plano, en especial por parte de Mónica Naranjo. Finalmente, estas valoraciones condujeron a su expulsión en la sexta gala. En numerosas ocasiones se comentó que Ricky no era del agrado del jurado, de ahí sus comentarios y bromas como la del disco de la que hasta hace días ha juzgado sus actuaciones en el escenario.